que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío el profeta. Elías viene primero.
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab, y que sabe traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. El acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el hipito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el día. A un decreto real, Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el hipito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre.
Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermanos, amén. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, mis hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros en nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, una vez más, por esta grande oportunidad y el privilegio, Padre amado, que tú nos permites acercarnos a través de este compañerismo para lecturar tus preciosos mensajes, oh Padre. Iniciamos este compañerismo esperando de que tú vengas en la cena. Tú enviaste la palabra para este último tiempo. Ese eres tú mismo, Padre, la palabra viviente. Y nosotros iniciamos, como dice también en Filipenses 1:6, dijiste, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, seguros de eso, Padre amado, nos inclinamos ante ti, muy reverentes y muy respetuosos para iniciar con esta lectura de la palabra de Dios que estaba en misterio allá en Apocalipsis 17, oh Padre. El profeta se fue, ha dejado más de 1200 mensajes para comerlos nosotros, oh Padre, para cumplir la profecía de Apocalipsis 10:8 al 11, Señor, permite, oh Padre, acercarnos con mucha humildad y hacer de que tu promesa se cumpla, oh Padre. Tú enviaste en este último tiempo la unción del águila, la ciencia de la sabiduría. Oh Padre amado, entonces también enviaste ese armamento de acuerdo a este tiempo que estamos viviendo. Soldados, personas con percepción profética que lo van a captar esto, Padre. Permita acercarnos ante ti con mucha reverencia y hacer lo que tu palabra dice, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Iniciamos este compañerismo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar el compañerismo de la palabra de Dios, continuando con el mensaje, la guianza del Espíritu de Dios, predicado en Cambridge, Kentucky, Estados Unidos, el 7 de agosto de 1955 por el hermano William Barry Branham. Voy a continuar con los párrafos del 15 al 20. Párrafo 15. Ahora, si se fijan, como estaba diciendo anoche, Jesús nunca reclamó ser un sanador. Jesús solamente veía visiones. Él dijo, yo no puedo hacer hasta que el Padre me muestre qué hacer. San Juan, capítulo 5, versículo 19. Cuando Felipe vino a él y fue salvo, y salió y encontró a Natanael orando bajo un árbol a varias millas de distancia, lo trajo de regreso. Jesús se paró y lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Estando parado en audiencia, sabía que él estaba mal con él, todo sobre él. Él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol yo te vi. Ese era Jesús. Y esas cosas que él hizo, él dijo, vosotros también las haréis. Yo me voy a ir. Pero un poquito, y yo regresaré de nuevo, y estaré con vosotros, y aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vosotros me veréis, y estas señales y maravillas hasta el fin del mundo. Amén. No se emocionen,
Amén. Significa así sea. Muy bien. Ustedes no me entusiasmarán a mí diciendo amén, como que eso me quita un poquito el aliento. Párrafo 16. Yo sé que estoy hablando con muchos cazadores de zarigüeyas. En una ocasión tuve un perro viejo que casi agarraba cualquier cosa que uno rodeaba excepto un zorrillo. Y yo metí un zorrillo debajo de un montón de maleza y el perro no iría a buscarlo. La única cosa que yo tenía que hacer era levantar el montón de maleza y el perro no iría a buscarlo. La única cosa que yo tenía que hacer era levantar el montón de maleza y darle una pequeña palmadita y decir, ¡atácalo! Y él iba a buscarlo. El peor zorrillo que yo conozco es el diablo. Un poquito de amén de vez en cuando y un ¡atácalo! Eso es correcto. Muy bien. Guiado por el Espíritu de Dios, estén esperándolo. Simeón esperaba que Dios cumpliera su palabra. Abraham esperaba que Dios cumpliera su palabra. David esperaba que Dios cumpliera su palabra cuando él se encontró con el gigante. Sansón esperaba que Dios cumpliera su palabra cuando puso sus brazos alrededor del poste. Sansón esperaba que Dios cumpliera su palabra cuando levantó una quijada de mula y derrotó a 1000 filisteos. Los jóvenes hebreos esperaban que Dios cumpliera su palabra cuando entraron al horno ardiente. Daniel esperaba que Dios cumpliera su palabra cuando entró en medio de los leones. La mujer que tocó el borde de su manto esperaba que Dios cumpliera su palabra. Marta esperaba que Dios cumpliera su palabra cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Párrafo 17. Hoy día, cuando usted trata de hacer que de Jesús simplemente un hombre, eso hace que me sienta raro por dentro. Diciendo que Jesús fue solo un profeta, solo un hombre. Él era Dios mismo, nada menos que Jehová Todopoderoso velado en carne. Si acaso no lo era, entonces era el falso más grande que el mundo haya tenido. Una mujer perteneciente a una cierta iglesia, una iglesia de la ciencia cristiana, que me dijo recientemente, ella dijo, Reverendo Branham, usted pone mucho énfasis en Jesús diciendo deidad. Yo dije, él era Dios. Ella dijo, ahora, Reverendo Branham, ella dijo, usted sabe que él era solo un profeta. Le respondí, no, él no lo era, él era Dios. Ella dijo, si yo le pruebo que él no era divino, ¿lo aceptará? Le dije, ¿cómo lo va a probar? Ella dijo, por la Biblia. Dije, seguro. Sí, señor, si la Biblia dice que él no era divino, él no lo era, yo creo la Biblia, porque no hay fundamento sino esto aquí mismo, la Biblia. Ella dijo, se lo probaré por la Biblia, él no era divino. Yo dije, muy bien, ¿en dónde está su escritura? Ella dijo, en San Juan, el capítulo 11. Bueno, yo dije, ¿en qué lugar ve que él no era divino? Dijo, cuando él fue a la tumba de Lázaro, dijo, la Biblia dice, él lloró. Dijo, eso prueba que él era un hombre. Él no era divino o no podría llorar. Párrafo 18. Yo dije, dama, ese argumento está más diluido que el caldo que se hizo con la sombra de una gallina que se murió de hambre. Le dije, usted no tiene nada de espacio. Dije, él era un hombre, pero él era también Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Yo dije, cuando él se paró en la tumba, ciertamente él lloró como hombre, pero cuando él miró alrededor y enderezó su cuerpecito, entre paréntesis, no había mucho que verle. La Biblia dice, sin hermosura para el que le decíamos, decimos. Pero cuando él se fijó
en la tumba un hombre que había estado muerto, y en la tumba y los gusanos de la piel entraban y salían de él. Él dijo: Lázaro, ven fuera. Y un hombre que llevaba 4 días muerto, y su alma llevaba 4 días de viaje allá afuera en algún lugar, cobró vida y se puso de pie otra vez. Ese fue más que un hombre. Sí, señor, la corrupción conocía a su maestro, la vida conocía a su hacedor, y un hombre que se estaba pudriendo en la tumba regresó como un hombre viviente normal y se sentó y comió con la raza humana. Ese era más que un hombre, ese era Dios en un hombre. Párrafo 19. Seguro, él bajó de la montaña aquella noche, una mañana, mejor dicho, hambriento, buscando alrededor de una higuera para encontrar algo de comer. Él estaba hambriento y él era un hombre cuando tenía hambre, pero cuando tomó los 5 panecillos y los 2 peces y alimentó a 5.000, ese era más que un hombre, ese era Dios, un hombre, Dios verdaderamente. Él era un hombre aquella noche cuando estaba tan cansado y la virtud estaba saliendo de él por sanar a los enfermos y demás durante el día. Y Dios, el Padre, hablando a través de él con visiones, así sucesivamente. Él estaba allá afuera, en un mar tormentoso. El pequeño barco se agitaba como un corcho de botella. 10.000 diablos del mar juraron que la ahogarían esa noche. Y él estaba tan cansado, estaba acostado en la popa del barco. Aún las olas no lo despertaron. Él era un hombre acostado allí, cansado. Pero cuando él puso su pie sobre la proa del barco, miró hacia arriba y dijo: Calla, sea la paz. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre. Él era el gobernante de los cielos y la tierra hablando a través de esos labios mortales verdaderamente. Párrafo 20 y último, hermanos. Él murió en la cruz gritando como un hombre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él murió como un hombre, pero al tercer día se levantó, probándose a sí mismo con razón. El poeta dijo: Viviendo, él me amó, muriendo, él me salvó, sepultado, él llevó lejos mis pecados, resucitando, él me justificó gratuitamente para siempre. Un día él viene, oh glorioso día, con razón ha emocionado el corazón de poetas y autores y de profetas a través de los años. Y cualquier hombre que alguna vez haya tenido algo de importancia creyó en él como salvador. Edith Bronett, cuando él fue perseguido por el mundo exterior, recientemente me paré en su tumba, en la de él y de Cowper, quien escribió: Hay una fuente llena de sangre. Cuando Edith Bronett, muy adentro de su pequeño estudio, había estudio un día y ellos no podían vender sus canciones. Decían que él estaba loco, pero Dios le habló y tomó su pluma y escribió el canto inaugural de la segunda venida de Jesús. Él dijo: Todos veneren el poder del nombre de Jesús. Ángeles postrados caigan, traigan la corona real y corónenle Señor de todo. Oh, vayan, miren eso. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 21 al 25. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La guianza del Espíritu de Dios, predicado el 7 de agosto de 1955. Párrafo 21. Expectaciones. Si ustedes lo están esperando, lo recibirán. Normalmente ustedes reciben lo que están esperando. Si vinieron a la reunión en esta noche con la expectativa de encontrar algo que criticar en la reunión, el diablo se los va a mostrar. Él se encargará de satisfacerlos. Ustedes obtienen lo que esperan.
Si vinieron a obtener una bendición, Dios se encargará de que la reciban. Si vinieron para ser salvos, Dios se encargará que lo obtengan. Si vinieron a ser sanados, estén con la expectativa de sanar. Dios se encargará que usted lo haga. Es lo que sea que ustedes esperan. Ahora, en los días de Simeón, ellos no tenían telegramas y cosas como las que tenemos hoy día, y no tenían las televisiones y los radios, y así sucesivamente de la ciencia moderna que nosotros tenemos. El mensaje era de labio a oído. Y ustedes saben, solo aquellos que están con la expectativa normalmente reciben lo que están esperando. 22. Noten, había unos magos lejos en la parte oriental del país, tal vez en la India, magos. No hace mucho, aproximadamente un año, pasando por las calles de la India, viendo a los viejos magos todavía en sus mismas costumbres sentados allí observando las estrellas. Estos magos, ellos creían que él venía. Y tres de ellos vieron la estrella y la siguieron desde el oeste, desde el este al oeste. La escritura dice, hemos visto su estrella en el este. Si ellos estaban en el este y la vieron en el oeste, porque el oriente se encuentra al este de Palestina, por tanto, tenían que estar en el este para ver la estrella en el oeste. Hemos visto su estrella en el este. Y venimos al oeste a adorarle a él. Amén. Noten, esa estrella pasó por sobre cada observatorio y esa era la única forma que tenían de saber la hora en aquel momento, en aquel entonces. Era por medio del observatorio. Ellos mantenían la hora por medio de las estrellas. Guarda, ¿qué de la noche? ¿Se acuerdan del profeta? ¿Esa estrella? ¿Creen ustedes que era una estrella? La Biblia dice que lo era, y pasó por sobre cada observatorio con creyentes ortodoxos mirando hacia el cielo, observando la hora. Ellos se quedaban arriba en el edificio, sobre el muro, y lo observaban las estrellas. Y algún hombre preocupado salía de noche y decía, guarda, ¿qué al respecto? Es la hora tal, la cuarta vigilia, la quinta vigilia. Faltan tantas horas todavía para el amanecer. 23. Y ellos observaban las estrellas en cada ciudad. Y ni uno de ellos la vio. Y los magos la siguieron durante todo el trayecto desde la India, directamente a Palestina. ¿Por qué ellos no la vieron? La razón que la gente no puede ver las cosas gloriosas de Dios para hoy, ellos no las están buscando. Esa es la razón. Solamente se les es dado a aquellos que lo están buscando. Esos magos habían observado la profecía de Balaán cuando él dijo, se levantará estrella de Jacob. Y ellos sabían, por la manera en que las cosas se estaban acomodando, era tiempo de que aconteciera. Y uno puede darse cuenta, amén, aquí está, escuchen. Usted puede darse cuenta que estamos al final del camino. Bombas atómicas de cobalto, hidrógeno, las naciones temblando, discutiendo, los grandes enemigos suspendidos allá lejos con aviones jet que pudieran volar esta nación en pedazos. Sí, a todo el mundo en 5 minutos de tiempo. Todos están nerviosos. 24. Parecido a un pequeño cordero afuera en el campo comiendo y pareciera que se empieza a poner nervioso. ¿Qué sucede? Ustedes están en lo alto, ustedes que están en lo alto y miran hacia abajo, se fijan. Es un león que viene agachado en su búsqueda. Él no ve al león, pero hay algo que se lo está diciendo. De esa manera es hoy con los seres humanos. Ellos están nerviosos, están preocupados, no saben qué hacer. ¿Qué sucede? Es el enemigo que viene agachado. Él está listo para saltar. El fin está aquí y cualquiera que piense bien mentalmente sabe que algo está mal. Párrafo 25. Los magos vieron eso y dijeron, habrá una estrella que se levantará. Yo la estaré buscando. Ellos la vieron. ¿Qué fue lo que dijo Dios que sucedería alrededor de este tiempo? Dijo,
Yo le restauraré a la gente toda la gloria previa y derramaré sobre ellos la lluvia temprana y tardía. Y las señales y maravillas que estuvieron en la primera iglesia estarán en la segunda iglesia en el día final. Aquí está su señal. Él está apareciendo en la tierra. Señales y maravillas. La misma cosa que él hizo está aquí otra vez. Su espíritu moviéndose entre la gente. El profeta dijo que habría luz en la tarde. Sería un día el cual no sería ni día ni noche. Estaba sombrío. Allá en los inicios de la iglesia, cuando ellos tenían señales y maravillas de Jesús entre ellos, vieron visiones y sanaron a los enfermos, y así sucesivamente. Grandes señales y maravillas de la Biblia. La luz se volvió tenue. Así continuó hasta que atravesó por las edades del oscurantismo. Después de la edad oscura vino Lutero. Después de Lutero vino Wesley. Después de Wesley vino Calvino. Después de Calvino vino, simplemente siguió y siguió. ¿Qué es? Tenían suficiente luz para saber que Jesús salvaba. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 26 al 30. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje, la guianza del Espíritu de Dios, predicado el día 7 de agosto del año 1955. Párrafo 26. Era un día sombrío, pero la Biblia dice, en el tiempo de la tarde habrá luz. El sol se estaba levantando en el este sobre la gente del este. Los judíos con la gente del este. Y la civilización viaja con el sol. Y ahora está en los últimos días. Hemos viajado a la costa del oeste. Lo que sigue es al este otra vez. Y cuando el sol se está ocultando, brillará en toda su gloria. El Espíritu Santo está aquí. ¿Lo han estado esperando? Si es así, ustedes de seguro verán su guianza. Simeón, él estaba esperando a Jesús. Y si Dios le ha hecho a usted una promesa, Dios está bajo obligación de cumplir esa promesa. Y Dios jamás hace una promesa que no pueda cumplir. Así que cuando Simeón, tal vez ese día cuando Jesús nació, llegaron los hombres sabios. Ellos estaban con la expectativa. Los pobres pastores allá en la colina, él nunca fue a los clérigos. Ellos no lo estaban esperando. Esos pastores, pobres campesinos allá al lado de las colinas, los ángeles bajaron y dijeron, hoy en la ciudad de David ha nacido Cristo el Señor. Fueron y lo hallaron así. Los mensajes no se esparcían alrededor. Párrafo 27. Tomemos por ejemplo que es lunes por la mañana en el templo. Muchos bebés nacen en 2 millones de personas, como había de judíos en aquel entonces. Nacían muchos bebés. Cada niño varón debía ser traído al templo después de los 8 días y tenía que ser circuncidado. Y la madre tenía que ofrecer un cordero, o si ella era pobre, ofrecía 2 tórtolas para su propia purificación y por la circuncisión del bebé. Era la ley. Digamos que es lunes por la mañana. Cientos de bebés nacen cada día. Y es lunes por la mañana. Estaban muy ocupados en el templo. Caifás estaba reclinado con su abanico como juez, sin saber nada al respecto. Los sacerdotes están en su rutina normal, discutiendo la clase de botones que debían traer en sus ropas, o algo como eso. Y allí está un hombre anciano de nombre Simeón sentado en su cuarto de oración, leyendo Isaías. Tal vez todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Oh, él dice, oh Dios, y tú me has dado la maravillosa promesa de que yo te voy a ver. En ese momento, si Dios le ha hecho a usted una promesa, Dios cumplirá su promesa. Párrafo 28. El Espíritu Santo le habló y dijo, Simeón, levántate. ¿Para qué, Señor? No, no, un hombre de Dios no cuestiona a Dios. Cuando él dice, levántate, él se levanta. Él se levantó.
No es su negocio lo que él va a hacer, solo sígalo a él. No espere y diga, ahora si voy al altar, la señora Jones, ¿qué irá a decir ella? ¿Qué irá a decir el pastor? ¿Qué diría este? Lo que ellos digan no hace ninguna diferencia. Haga lo que dice el Espíritu Santo que haga. ¡Muévase! Simeón se levantó en el templo. Él miró alrededor. La Biblia dice, cuando un abismo, a David, cuando un abismo llama a otro abismo. ¿Creen ustedes en sanidad divina? Digan amén. Bueno, esa es la razón por la que hay sanidad divina, porque ustedes lo creen. Hay algo en ustedes. Párrafo 29. Cuando nosotros recién llegamos, que nuestros padres vinieron a Kentucky, pelearon con indios y encontraron que los indios cuando morían bajaban aquí al río Ohio y alrededor del río Green y el río Cumberland y colocan a su muerto en la canoa y lo ponían un poco de maíz, un arco y una flecha y lo empujaban por el río. Decían, él va hacia la tierra feliz de cacería. El indio no conocía de Dios. La única cosa, había algo en él que le decía que había un Dios. Los hotentotes de África entraron allí. El hombre no sabía distinguir su mano derecha de su izquierda, pero él adoraba una imagen. Sabía que había un Dios, algo dentro de él. Él es un ser humano. Él tiene un alma. Le dice que hay un Dios. Párrafo 30, por último, mis hermanos. Noten rápidamente, entre paréntesis, abre paréntesis, tengo que darme prisa y cerrar el tiempo, está pasando por rápido. Cierra paréntesis. Noten, cuando un abismo llama a otro abismo, David dijo, a la voz de tus cascadas, si hay algo aquí adentro llamando por algo, tiene que haber algo allá afuera que responda ese llamado. En otras palabras, antes de haber una aleta en el lomo de un pez, tiene que haber agua para que él pueda nadar, o no hubiera tenido la aleta. Antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, tenía que haber una tierra primero, o no hubiera un árbol para crecer en la tierra. Si hay algo aquí adentro llamando por algo, tiene que haber algo allá afuera que responda a eso. Pasó no hace mucho que leí en el periódico, entre paréntesis, le he citado muchas veces, donde un pequeñito se comió los borradores de sus lápices. Él se comió el pedal de su bicicleta y lo llevaron con el doctor y lo examinaron en el laboratorio, o en la clínica, mejor dicho, y encontraron que su cuerpo necesitaba azufre. Él encontró azufre en el pedal de la bicicleta o en el caucho. Hay azufre en el caucho. Ven, aquí había algo que llamaba al azufre. Y si hay algo que llame al azufre, tiene que haber un azufre para responder a ese llamado. O nunca hubiera un llamado. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 31 al 35. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura, la guianza del Espíritu de Dios, predicado el 7 de agosto del año 55. Hermana, no se le escuchó. Está muy entrecortado, hermana Reina. Y ahora, ¿me escucha? Sí, ahí ya se le escucha. Bien, Dios le bendiga. Continuando con la lectura, la guianza del Espíritu de Dios, predicado el 7 de agosto del año 1955. Párrafo 31. Y si usted está buscando sanidad divina de parte de Dios, tiene que haber una fuente abierta en algún lugar. El indio estaba buscando a Dios. Tiene que haber un Dios que responda a eso. Si usted está buscando al Espíritu Santo, tiene que haber un Espíritu Santo que responda a esa búsqueda. Si no hay un abismo que responda, no hay un abismo que llame. ¿Por qué vino usted aquí esta noche? Porque usted cree que hay un lugar. Y tan seguro como usted lo cree, hay una fuente abierta.
Es por eso que el Espíritu Santo los trajo aquí. Simeón creyó que iba a ver al Cristo y él estaba sentado en el templo. Era el negocio de Dios encargarse que él encontrara ese lugar, igual como es el negocio de Dios encargarse que usted llegara aquí esta noche, guiado con la expectativa. Y él se levantó, salió caminando por el edificio. Párrafo 32. Noten rápidamente, entre paréntesis, présteme su atención. Caminando por el edificio y de repente él se topa con esta línea de madres. Él miró estando parado allí. Estaban todas las mujeres ricas con sus pequeños bebés en finos tejidos, con sus cobijitas rosas y azules, y así sucesivamente, cada uno sosteniendo un cordero, cositas bonitas. Y muy atrás, en la línea, veo a una pequeña virgencita de unos 18 años de edad. Ella tiene un nombre negro detrás de ella, porque dijeron que el bebé le pertenecía a José, y que el bebé había nacido fuera del matrimonio. Pero en ese corazoncito de madre, ella sabía a quién le pertenecía ese bebé. No tenía finos tejidos, estaba en pañales. Viene siendo lo que se le quita de la espalda a la yunta de bueyes cuando está arando. El rey de la gloria sin tejidos, pañales con los cuales envolverlo. La madre estaba parada allí, con su pequeño velo sobre su rostro, con la mirada hacia abajo, viendo a su pequeño bebé, y las otras mujeres guardando su distancia. No tendremos nada que ver con ella. Ella es una marginada. Una marginada. En su corazón, ella sabía a quién le pertenecía el bebé. Párrafo 33. El Espíritu Santo dijo: será llamado el Hijo de Dios. ¿Cómo? No era para razonarlo, era para creerlo. Y allí ellas guardaban su distancia. Pero aquí venía el profeta, aquel quien creía en lo sobrenatural. Él era lo sobrenatural, caminando a través de allí, el viejo sabio, y las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras caminaba. Se detuvo justo enfrente de esa pequeña madre. Se acercó y tomó a ese bebé de sus brazos. Él lo miró, las lágrimas corriendo por sus mejillas, y dijo: Señor, despide a tu siervo en paz. De acuerdo a tu palabra, mis ojos han visto tu salvación. Allí lo tienen, guiado por el Espíritu. ¡Oh, vaya! Esperándolo y siendo guiado por el Espíritu hacia lo que usted está esperando. En el templo, ese mismo día, estaba una anciana ciega, profetisa, de nombre Ana. Ella no dejaba el templo. Ella oraba día y noche. Estaba ciega en sus ojos, pero podía ver mucho más lejos que la gente con sus ojos. Ella, ciega, estaba esperando la consolación de Israel, sabiendo que Cristo vendría un día, y el Espíritu Santo la impactó. Ella se puso de pie, y aquí venía esa anciana profetisa, ciega, moviéndose por el Espíritu Santo, moviéndose por el templo, alrededor de los críticos, hasta que vino y se detuvo enfrente de él. El Espíritu Santo guiándola a Cristo. Se levantó y profetizó y bendijo a María y al bebé, guiado por el Espíritu, esperándolo, creyéndolo. Párrafo 34. Hace un tiempo, viniendo de Dallas, Texas, se suscitó una tormenta y sopló sobre mi avión. Aterrizamos en Memphis, Tennessee. Nunca lo olvidaré. Me enviaron al gran hotel de allí llamado Peabody.
yo jamás pudiera quedarme en un hotel como ese con mi propio dinero. No tengo esa clase de dinero. Pero la aerolínea me envió allá, la TWA. Y después estuve allí esa noche. Oré esa noche. Y a la siguiente mañana, ¿creen que somos guiados por el Espíritu de Dios? Desearía tener el tiempo de decirles muchas cosas. Seguimos con esto. En este momento fue muy impactante. A la siguiente mañana tenía unas cartas. Iba a la oficina postal a depositarlas y comencé a caminar por la calle. Me llamaron y dijeron, prepárense para tomar el avión a las 8 en punto. La limusina lo recogerá a las 7:30. Dije, gracias, señor. Dije, ahora veamos, son las 6:30. Tengo tiempo para ir allá a la oficina de correos. Párrafo 35. Me fui a depositar las cartas. Iba por la calle cantando, cuando de repente el espíritu dijo, detente. Yo pensé, ¿qué está mal? Pensé que tal vez solo había escuchado eso. Avancé un poco más y algo me detuvo. Dijo, detente un minuto. Yo miré y estaba un policía parado allí en la esquina. Así que retrocedí un poco como si estuviera observando unas carretas de pesca. Y el Espíritu Santo dijo, date la vuelta y vete por el otro lado. Yo no sé otra cosa más que hacer lo que él me dice que haga y espero nunca saber otra cosa. Me di la vuelta y me regresé. Pasé al lado del hotel, seguí adelante y adelante y miré mi reloj. Eran las 8:30. Llegué directamente al distrito de la gente de color. Yo no sabía hacia dónde me dirigía. Estaba siendo guiado. Yo no sabía. Solo seguí adelante. Me ha pasado decenas de veces. Sí, cientos de veces. Simplemente estaba siendo guiado. Yo pensé, Señor, ¿por qué me quieres aquí alrededor del río y en esas pequeñas chozas donde vive la gente de color? Eso no tiene nada que ver contigo. Sígueme tú. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 36 al 38. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la guianza del Espíritu de Dios, del 7 de agosto del 55, párrafo 36. Yo solo seguí caminando, cuando de repente miré recargada sobre la cerca. Y yo iba solo por ahí cantando esa cancioncita. Estoy tan feliz de poder decir que soy uno de ellos, cantando para mí. Y miré hacia la cerca. Y ahí estaba una típica tía Yemina con una camisa de hombre amarrada en su cabeza. Estaba allí una vieja cabañita blanco lavado. Y la punta de un arado colgaba de la cerca haciendo contrapeso para jalarla. Y ella estaba allí afuera mirando alrededor. Y yo la vi a una distancia de 100 yardas entre corchete 91 metros. Y dejé de cantar, solo seguí por la calle. Cuando pasé al lado, ella comenzó a sonreír, mirándome, lágrimas corriendo por sus grandes gordas mejillas. Ella dijo, buenos días, pastor. Me di la vuelta. Yo dije, buenos días, tía. Yo dije, ¿cómo supo usted que yo era un pastor? Ella dijo, pastor, ¿alguna vez ha leído en la Biblia sobre la mujer tsunamita que no podía tener un bebé? Y ella le dijo al Señor que estaba bendecida. Y Elías le dijo que iba a tener un bebé. Ella lo tuvo y luego el bebé murió. Le respondí, sí recuerdo eso. Ella dijo, yo soy como esa mujer.
yo no podía tener ningún bebé. Y le dije al Señor que yo criaría al bebé. Y dijo para él, y ella dijo, el Señor me dio a mí y a mi esposo un bebé. Y ella dijo, pastor, ella dijo, el bebé, mi niño, cuando se convirtió en un hombre, él salió e hizo lo que estaba mal. Y dijo, yo no pude evitarlo. Pastor, dijo, yo he lavado sobre el lavadero, dijo, y traté de criarlo bien en la iglesia. Pero, dijo, él se descarrió y se alejó de Dios y se metió en el grupo equivocado. Y dijo, pastor, dijo, se contagió de una muy grave enfermedad, sífilis, muriendo con una enfermedad venérea. Y dijo, y está acostado aquí y se está muriendo. Y ella dijo, oh, el hombre doctor estuvo aquí ayer. Y dijo, él ha estado inconsciente desde ayer en la mañana y me dijo, él ya no volverá a recobrar la conciencia. Dijo su corazón, la sangre se le está regresando por el corazón, se lo carcomerá y es demasiado tarde para hacer algo por él. Ya le hizo agujeros y ella dijo, pastor, yo simplemente no puedo ver a mi bebé muriendo sin conocer al Señor. Ella dijo, oré toda la noche. Dijo, yo seguía diciendo, Señor, yo soy igual que esa mujer. ¿En dónde está tu Elías? Dijo, yo seguí orando. Y dijo, me quedé dormida y ella dijo, soñé que vi a un hombre que venía con un traje de color gris, usando un sombrero, dijo. Ese era usted, pastor. Ella dijo, el Señor me dijo a las 3 de esta mañana que me parara en esta cerca y lo esperara. Dijo, yo he estado aquí desde entonces. Le di una palmada en su hombro, aún mojado por el rocío. Yo pensé, Señor, esto es Párrafo 37. Ella dijo, ¿gusta pasar? Yo he estado en 4 palacios de reyes. He estado en alguno de los mejores hogares en las naciones alrededor del mundo. Nunca estuve en uno donde me sintiera más bienvenido que en esa casita humilde aquella mañana. Atravesé la puerta. No había carteles de mujeres en las paredes. Había un pequeño anuncio sobre la puerta. Dios bendiga nuestro hogar. Miré una vieja estufita de leña sobre el piso. Una pequeña camita tubular en el rincón. Y un gran muchacho oscuro, enorme, de unas 180 libras. Entre corchete 81 kilómetros. Acostado allí con una sábana en su mano haciendo Ella dijo, ¿lo ve, pastor? Dijo, él ha estado inconsciente ahora. Este es el segundo día. Y dijo, él piensa que está allá afuera en un gran mar y que está perdido. Y justo en ese momento él dijo, mami, está oscuro. Está oscuro, no sé hacia dónde yo me dirijo. Ella dijo, oh, pastor, dijo, ¿escuchó eso? Dijo, no puedo soportar ver morir a mi bebé de esa manera. Y se acercó y lo besó en su frente. Pensé, oh, Dios, no importa lo que él haya hecho, en cuánto pecado se metió, él todavía era el bebé de mami. Ella no podía olvidarlo, ese es su bebé. Y yo pensé, Dios, si esa madre no puede olvidar a su bebé aún, tú dijiste, una madre podrá olvidar su hijo lactante, pero yo no puedo olvidarte, te tengo esculpido en la palma de mi mano. Y yo pensé, oh Dios, esa pobre mujer, párrafo 38. Y ella estaba llorando y yo dije, tía, mi nombre es Vanna. ¿Ha escuchado de mí? Ella dijo, no, señor pastor Vanna, nunca había escuchado de usted. Y yo dije, mi ministerio es orando
por los enfermos. Ella dijo, me da gusto escuchar eso. Le dije, tía, ¿se arrodillaría conmigo para orar? Ella dijo, sí, pastor. Dije, guíenos, tía. Y ella se arrodilló allí. Y yo, oh, hermano, usted habla de ella pudiera haber sido una lavandera, pero déjeme decirle, cuando esa mujer anciana comenzó orando, uno podía sentir el poder de Dios moviéndose en la habitación. Ella dijo, querido Dios, su bebé estaba acostado muriéndose, pero no le molestaba ni un poquito. Ella dijo, querido Dios, vengo a ti en el nombre de Jesús. Tal oración. Me quedé allí, tomé la sábana y me limpié los ojos con ella cuando ella terminó de orar. Dijo, Señor, tú has enviado a tu pastora. Ahora, Señor, permíteme escuchar a mi bebé decir que él es salvo antes de que se vaya. Yo la miré a ella, pensé, bendito sea tu viejo corazón. Yo dije, ahora yo oraré. Tía, dije, Padre Celestial, mi avión se fue hace casi 2 horas, pero tú dijiste, camina, eso es todo lo que yo supe hacer. Yo estaba esperando que tú hicieras algo. Ahora yo no puedo hacer nada, Señor, pero solo hablar contigo. Yo toqué sus pies, estaban fríos y pegajosos. La muerte estaba sobre él. Yo dije, lo único que puedo hacer es hablar contigo, Señor. Pero, ¿tendrás misericordia de este muchacho? Sálvalo, querido Dios, y sana su cuerpo por causa de esta pobre madre anciana. Y cuando terminé la oración, él dijo, mamá. Ella dijo, sí, querido. Dijo, está entrando luz en la habitación. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos 39 al 42. Hermanos, Señor Jesús, les bendiga a todos. Seguimos con el mensaje, la guianza del Espíritu de Dios. En el año 7 de agosto de 1955, el párrafo 39 dice, 5 minutos después, él estaba sentado al lado de la cama, estrechándome la mano. Salí inmediatamente y tomé un avión y me fui a la estación. El avión estaba todavía esperando, haciendo su última llamada. Dios, por medio de la gracia, paró ese avión y lo mantuve allí por causa de una pobre, ignorante mujer de color. Piense en gracia. La gracia inconmensurable e ilimitada de nuestro Dios. Aterrizó un avión y lo mantuvo allí. Se quedó allí para la oración de una pobre mujer, lavandera. Oh, vaya. Hace como un año yo iba pasando por el tren. El tren se detuvo. Si ustedes alguna vez fueron a Memphis, ¿cómo es que el tren llega al lugar? Y emprendí el camino para conseguirme un emparedado. Estaba demasiado caro en el tren. Así que bajé para conseguirme una hamburguesa y me bajé del avión. O del tren, iba caminando, escuche, a un mozo de la estación decir, hola, Pastor Braham, miré alrededor, yo dije, ¿cómo le va, señor? Dijo, ¿no me reconoce, verdad? Le respondí, creo que no. Dijo, ¿Se acuerda de aquella mañana cuando el Espíritu Santo lo guió a la casa de mi madre? Dijo, guió a la casa de mi mami. Yo dije,
no eres ese muchacho, ¿verdad? Él dijo, sí, pastor. Dijo, yo estoy sano y soy un cristiano ahora. Amén. Oh, vaya. Párrafo 40. Hace unos días, los hermanos aquí estudiantes estuvieron en mi casa y su encantador muchacho que estaba aquí, hermano Bob y su esposa que viven, son mis vecinos. Mirando por el camino, hay un bosque abajo a unas 150 yardas, entre paréntesis, 136 metros atrás. Subiendo por el camino y dio vuelta en mi cerca, pasando las otras cuatro casas, estaba una zarigüeña a las 10 horas del día. Ahora, hermanos, cazadores, ustedes saben que una zarigüeña no viaja durante el día, ella viaja durante la noche. Empezó a entrar. Yo pensé, tal vez tiene rabia. Así que fui y tomé el rastrillo para colocarlo encima. Y ella me gruñó. Tenía una pata quebrada. Los perros debieron haberla mordido. O un carro la golpeó. Y tenía moscas y verdes y gusanos en sus orejas. Y estaba en una condición terrible. Yo pensé, esa es la razón por la que gruñó normalmente. Ellas solo se acuestan. Pero me di cuenta que tenían nueve bebés pequeñitos, desnudos. Le dije al hermano Leo y a Geme que están aquí en algún lugar. Yo dije, muchachos, vengan para acá. El otro día, una mujer de Jeffersonville, una hermosa mujer, Dios dio a luz a un bebé y fue y lo envolvió en una cobija y lo sofocó hasta morir. Y se lo llevó al puente y lo arrojó al agua. Yo dije, esta zarigüeña es más madre de lo que es esa mujer. Eso es correcto. Oh, ¿qué tan bajo pueden llegar los seres humanos? Párrafo 41. Y la zarigüeña no se detendría por mí. Se abrió paso hasta mis escalones y allí cayó. La señora Ou y el señor Uo, quienes están aquí en este momento, vinieron y me miraron. La señora Ou ha tenido mucha experiencia y el señor Uo alrededor de ovejas y cosas. Una persona encantadora. Y la señora Wood me dijo, ella dijo, hermano Brown, la única cosa decente que se puede hacer es matarla. Dijo, todavía está respirando, pero dijo, no podría vivir, es gangreana, y ya está muy infectada. Dijo, se está muriendo, mátenla. Y luego solo tomé a los pequeñitos y matélos. Y ellos estaban tratando de amamantar a su madre. Una zarigüeña es el único animal aparte del canguro que tiene una bolsa donde carga a sus pequeños. Dijo, es la única cosa decente que se puede hacer. Es matarla. Luego, después que esa madre muera, ellos amamantarán esa leche cuajada y se morirán inmediatamente.
con calambres y todo lo demás, dijo, solo mátenlos. Yo dije, no puedo, simplemente no puedo. Ella dijo, bueno, usted es un cazador. Yo dije, pero no soy un asesino. Le dije, yo solo mato lo que me voy a comer. Y ese es un animal comestible, pero yo no puedo matarlo por alguna razón. Ella dijo, eso es correcto, hermano Brand. Ella dijo, pero no deje que sufra. Ella lo estaba viendo bien desde el lado humano, pero había algo dentro de mí que decía, no la mates. Párrafo 42. Durante todo día, la gente entraba y salía. Ella no se movió tirada allí. Y esa pierna sobresaliendo de esa manera. Y esos pequeñitos aún amamantando es de ella. Y yo la punzaba con un palo. Y ella simplemente no podía levantarse. Y esa noche nosotros salimos, tuvieron que sacarme el hermano Hugo y demás para dar un paseo. Íbamos conduciendo por la carretera. El hermano Hugo dijo, ven, ese perrito. Y yo me regresé a verlo. Y él, pobrecito, alguien lo había abandonado. Estaba lleno de pulgas y sarna y piojos. Dijo, ¿no cree que deberíamos matarlo? Le respondí, no, vamos a salvarlo. Y yo lo tomé con piojos, pulgas y sarna y todo lo subí al carro. Lo llevé a casa, lo medicamos. Él quiere vivir, seguro. Todos nosotros queremos vivir, ¿no es así? Párrafo 43. Dano. Dios les bendiga, hermanos. Así sigue el 43 para mí. Así que esa noche, cuando yo entré como a las 11 de la noche allí. Hermana, Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana. Hasta el 42 tenía usted, hermana. Gracias. Hermano y hermana, voy a continuar con los párrafos del 43 al 47 del mensaje La Guianza del Espíritu de Dios. Párrafo 43. Así que esa noche cuando yo entré, como a las 11 de la noche, allí estaba acostada esa vieja zarigüeya. El hermano Wood dijo, ella jamás se moverá. Dijo, ya se hubiera movido cuando oscureció, si alguna vez se iba a mover. Dijo, ella no se recuperará. Yo dije, me temo que no lo hará tampoco. Toda la noche no pude dejar de pensar en esa zarigüeya. Me perseguía. La siguiente mañana, mi niñita, muy espiritual, de 9 años de edad, ve visiones, muy inquietecita, una niñita pía, la pequeña Rebeca. Ella fue conmigo al porche para ver en dónde estaba la zarigüeya. Allí estaba recostada la zarigüeya, la madre zarigüeya, esos niñitos pequeñitos tratando de amamantar. Le di un golpe y apenas si se podía mover, no podía abrir sus ojos. Párrafo 44. Yo regresé y me senté en mi cuarto. Rebeca entró de vuelta a la cocina. Yo me estaba rascando la cabeza. Dije, ojo, vaya, ojalá pudiera olvidarme de eso. Me imagino que tendré que matarla. Yo no quiero hacer eso. Y algo me dijo, ahora, tú estuviste predicando ayer sobre ella. Dijiste que ella era una verdadera madre y la respetaste porque ella era una madre. Ella está muriendo. Y si muere, sus bebés morirán. Y sin embargo, ella quiere vivir para sus bebés. Y tú estabas predicando sobre una verdadera madre.
y yo la envié a tus escalones para que oraras por ella. Y se ha quedado allí durante 24 horas como una dama esperando su turno para que se ore por ella. Yo dije, bueno, ¿por qué? Yo pensé, oye, espera un momento, no me estoy contestando a mí mismo. ¿Quién fue el que dijo eso? Pensé, oh vaya, debe ser el Espíritu Santo. Me di la vuelta y fui hacia afuera y dije, Padre Celestial, yo lo he visto a él antes de hacer estas cosas. Es un viejo sabueso en una ocasión, a un toro que me iba a matar, a una avispa, oh, muchas cosas. Dios lidia con animales. Ellos no tienen un alma, pero siguen al instinto. Párrafo 45. Yo pensé, Señor, si tú tienes respeto por una madre zarigüeya que se morirá, una zarigüeya ignorante, ella quiere criar a su bebé, y tú le enviaste desde el bosque y pasó todas esas casas que no tienen cerca, y le hiciste dar vuelta aquí, y la colocaste en mis escalones durante 24 horas, esperando que se orara por ella. Dios, si el Espíritu Santo reconoce el don de Dios, el cual Él lo ha hecho miles de veces con humano, pero a una zarigüeya ignorante, yo dije, Dios, entonces sana la zarigüeya. Yo tendré que encontrarme con ustedes en el juicio. La zarigüeya, la vieja zarigüeya, cuando pedí en el nombre de Jesús por su sanidad, ella se dio la vuelta y me miró junto a sus pequeñitos. Y me miró como para decir, gracias, Señor. Esa pierna estaba tan normal como podía estarlo. Él se fue luciéndose de esa manera. Yo dije, ven aquí, Becky, mira lo que va allí. Se fue a la puerta y salió a la calle tan feliz como podía estarlo, junto con su bebé, directamente al bosque. Oh, esa zarigüeya sabe más de Dios que el 10% de la gente en el mundo. Párrafo 46. Guiado por inspiración, el mismo Espíritu Santo que los guió a ustedes hasta aquí esta noche. ¿No le creen ustedes a Él? Tengan fe. Oremos. Nuestro Padre Celestial, guiado por el Espíritu de Dios, oh, ten misericordia esta noche. Padre Celestial, mientras que este grupo espera, mucha gente anciana y personas enfermas están sentadas aquí esperando, y yo me tengo que encontrar con ellas en el juicio. Quizás si yo regreso a este lugar dentro de un año, si estoy vivo, en un grupo como este, muchos ya se habrán ido. Nunca los volveré a ver después de esta noche. Y yo oro, Dios, que tú tengas misericordia. Salva a los perdidos esta noche, que ellos se puedan dar cuenta que este es el día de la visitación. Tú estás aquí, tú estás tratando de hacer que la gente te mire. Señor, tú sabes que nosotros estamos tratando de hacer que la gente te mire a ti, que el pecador sea salvo en este momento. Párrafo 47 y último, hermanos. Si hay un pecador en el edificio, o dentro o fuera, que quisiera ser recordado en oración, Dios puede hacer al paralítico caminar y al ciego ver. Levante su mano y diga, hermano Branham, ore por mí. Solo levante su mano y vuelva a bajar. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? Dios le bendiga a usted. ¿Alguien a mi derecha? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Eso es. Dios ve su mano. Él está aquí. Él conoce todo al respecto. Padre, oro en el nombre de Jesús que tú salves esas manos de la gente. Concédelo, Señor. Muchos no tuvieron el coraje de levantar su mano. Pero yo oro, Padre, que tú lo salves de todas maneras y que tú vengas con gran poder en este momento y que nosotros podamos ser capaces de decir cuando el servicio termine esta noche, como aquellos que vinieron de Maús,
¿no ardían nuestros corazones en nosotros? Tú hiciste algo un poco extraño, diferente a lo que normalmente hacían los ministros. Tú tomaste el pan y la manera como lo bendijiste y el milagro que llevaste a cabo. Esos discípulos supieron que no podía ser un hombre. Eras tú y se regresaron regocijando, diciendo, nuestros corazones ardían en nosotros. ¿No los harás una vez más esta noche? Dios, hacer algo un poquito diferente a lo que normalmente los ministros hacen. Que esta audiencia pueda saber que tú has resucitado de los muertos y que tú estás aquí guiándolos esta noche a la fuente de la vida. Habla, oh Dios, tus siervos escucharán. Unge ahora a tu siervo improductivo, Señor. Me encomiendo a ti para el servicio que sigue. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 48 al 52. Continuando con la lectura del mensaje, la guianza del Espíritu de Dios. Párrafo 48. Lamento haberlos retenido tanto tiempo. Ustedes han sido muy amables y pacientes. Les quiero preguntar una cosa más. Vamos a traer la plataforma, la gente a la plataforma para orar. Quiero que todos estén muy reverentes como puedan. Esto pudiera parecerles un poquito extraño. Si es así, está bien. Ahora, si usted es un crítico, yo que usted no me quedaría por aquí. Es algo peligroso que sea conocido. Si Dios viene y salen enfermedades de la gente, recuerden, entre paréntesis, desearía poder tener el tiempo para explicárselos. Van a tener que tomar mi palabra. No mi palabra, pero la Biblia. Esos son demonios. Pueden ir de una persona a otra. Y así lo hicieron en la Biblia. Y todavía lo hacen el día de hoy. Yo he visto a 25 personas impactadas con epilepsia no hace mucho. Un ministro de una cierta iglesia se sentó en el auditorio, él y su congregación, y yo les pedí que inclinaran sus rostros. Él no lo iba a hacer. Yo empecé a orar y algo me impactó. Miré otra vez. Yo dije, Señor, incline su rostro. Dijo, no tengo que hacerlo. Yo dije, muy bien. Yo tenía a un niño con epilepsia. No podía lograr que el espasmo dejara al niño. Tenía un trapo alrededor de él sujeto con un gancho de la ropa y se estaba mordiendo la lengua. No podía hacer que el espasmo dejara al niño. Yo dije, Señor, no sea irreverente. Jesús dijo, si puedes hacer que la gente crea. Dije, usted muestra por sus obras que no creen. Él dijo, yo no lo creo, no tengo que mantener mi rostro inclinado. Le dije, muy bien. Yo dije, Dios, ¿dejarías que este bebé inocente sufra por el pecado de este hombre de ese grupo? Satanás, sal del niño, tú estás libre. Y 25 personas brincaron en medio del piso corriendo alrededor y alrededor, echando espumarajos de esa manera. Este ministro junto con ellos y cada uno de ellos con epilepsia. ¿Ven? Eso es correcto. Cientos de veces lo he visto suceder con toda clase de enfermedades. No estamos jugando. Ustedes están en la presencia del Dios Todopoderoso. 49. Ahora, yo no los conozco. Solo conozco a unos cuantos y es solo a unos poquitos, como a dos o tres de los que están sentados aquí enfrente. Hasta donde yo sé. Y a esta dama anciana sentada aquí, la señora Spencer. La conozco a ella y a la dama. Los que están aquí en los asientos de enfrente son los únicos que conozco. Sin embargo, les quiero preguntar algo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cómo es que dijo él que hacía estos milagros? Escuchen. Si quieren irse a casa y leerlo,
Lean San Juan 5, todo el capítulo si gustan, pero en el 5:19, cuando Jesús fue cuestionado al respecto, cuando él pasó al lado de los cojos, secos y paralíticos en el estanque de Betesda. Bueno, ¿por qué no sanó él a todos? Jesús dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre haciendo. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Ven? 50. Todos los profetas y el mismo Cristo solo hicieron como el Padre se los mostraba por visiones. Y si Él es el mismo hoy, ¿no hará Él lo mismo hoy? ¿Creen ustedes eso? Si Jesús regresara aquí a la plataforma esta noche y lo lleva a cabo, y hacen las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿lo aceptarán y lo creerán con todo su corazón? Si es así, levante su mano a él, no importa quién sea, pecador, santo, lo que sea. Dios les bendiga, que él lo conceda. Y recuerden, cuando yo me encontré con ustedes, me encuentre con ustedes en el juicio, yo todavía tendré el mismo testimonio por la misma Biblia, el mismo Dios. Ahora, yo no puedo sanar a nadie. Ustedes saben eso. Yo no soy un sanador, soy un ministro del Evangelio. Yo veo visiones. Ese es el don del profeta. Yo nací con eso aquí en el estado de Kentucky. Desde que era bebé. Esas cosas simplemente no vienen a uno. Ustedes no las aprenden en la escuela. Esos son dones divinos. Son dados. La Biblia dice, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Ustedes nacen en el mundo con esas cosas. No vienen por educación o por diferentes cosas, pero por el don de Dios. 51. Que viene delante de mí. ¿A quién le gustaría tomar mi lugar? Aquí está. Bueno, no, tal vez unas 1,000 personas paradas alrededor cerca de ello, me imagino, varios cientos. Yo no soy bueno para calcular las multitudes. Eso no hace ninguna diferencia para el Espíritu Santo o para mí. Ya sea que haya una docena o yo le he predicado a 500,000 al mismo tiempo, a 500,000. Muchas veces en nuestras reuniones se encuentran 10, 20, 30, 40 y 50,000 personas al mismo tiempo. Estamos esperando 80,000 la primera noche de esta semana en Alemania. Ellos le aman a él. Ellos están golpeados por la guerra, están abatidos. A pesar de todos los comunistas y Hitler y todo lo demás, el Evangelio todavía ondea a través de Alemania y por todo el resto del país. Es una luz que nunca muere, nunca morirá. Párrafo 52. Aquí está una dama parada delante de mí. Yo nunca la he visto en mi vida. Somos desconocidos, me imagino, uno del otro, pero no somos desconocidos para Dios. Ahora, la mujer está parada aquí, y yo nunca la he visto en mi vida, y ella nunca me ha visto a mí, pero, ¿qué si este fuera el mismo caso como con Jesús de Nazaret? ¿Qué si él estuviera parado aquí? ¿Qué haría él? Averigüemos en la Biblia lo que él haría. Él se encontró con una mujer en una ocasión junto al pozo y comenzó a hablar con ella. ¿Fue así? ¿Estaba haciendo él? Usted dice, yo no lo sé. Bueno, si usted estuviera parado aquí con esto alrededor, como yo lo siento ahora, usted sabría a qué me estoy refiriendo. Él estaba contactando su alma. Esa mujer está viviendo. Cada persona aquí tiene un espíritu y un alma. Yo no estoy lidiando con su cuerpo. Es su espíritu. Usted corrige eso y el cuerpo le obedecerá. ¿Ven? Es el alma de la mujer la cual yo debo de tocar. Entonces Dios, a través de profecías, me pudiera revelar y decir de dónde viene ella, quién es y lo que ella es. Ella sabrá si eso fue verdad o no. Yo no la conozco a ella, nunca la he visto, no tengo forma de conocerla. Pero entonces él le dirá el motivo por el cual ella se encuentra aquí y le pudiera decir el resultado de lo que va a pasar. Y si él le puede decir lo que ha sucedido, ella sabrá si eso es verdad o no. Seguramente ella podrá creer lo que él le diga que va a hacer. ¿Es eso correcto? Nada lo pudiera hacer sino lo sobrenatural. Ya dependerá de ella creer que lo es.
La manera como ella lo trate, eso determinará su destino, lo que reciba. Amén. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 53 al 57. Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Continuamos con el mensaje, la guianza del Espíritu de Dios, predicado el día 7 de agosto del año 1955, párrafo 53. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí? Les quiero preguntar, ¿alguien de los que están aquí conoce a la mujer? Levante su mano, ¿alguien la conoce? Sí, mire, pues vaya, ella debe ser de aquí. Muy bien, ahora, ¿ustedes la conocen? Yo no. Ustedes serán el juez, que Dios sea el juez. Yo no la conozco. Pero si Dios lo hace igual como Él lo hizo por medio de Jesucristo, su Hijo, cuando Dios, el Espíritu, moraba en Cristo y Cristo dijo que este mismo Espíritu vendrá sobre vosotros y haréis las mismas cosas después que yo resucite de los muertos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿No pueden creer eso? Ahora, para la gloria de Dios y para el poder de su resurrección, tomo cada espíritu aquí bajo mi control, en el nombre de Jesucristo, así que haga como Él le diga. Párrafo 54. Quiero hablar con usted, dama. No es mi intención hacer de usted un espectáculo. Yo solo lo hago porque tengo que hablar con usted. Entre paréntesis, usted es la primera paciente. Hasta que el espíritu comience a ungir y luego se torna algo diferente, entonces empieza alrededor. Mire, me pongo bajo la unción. Usted está consciente de que está en la presencia de algo aparte de su hermano, una sensación de saber que hay algo cerca de usted. Usted es una cristiana. Veo que usted es una cristiana. Se está poniendo muy luminoso alrededor de usted. Eso significa que el espíritu de usted me está dando la bienvenida. Usted no es crítico, usted ha venido por ayuda. Yo no la conozco, pero algo está cerca de usted. Esa misma cosa que usted siente, ese espíritu tan dulce y humilde, ¿eso es verdad? Levante su mano a sus amigos si eso es verdad. ¿No pueden ver eso, gente, entre la mujer y yo? ¿Esa es la luz moviéndose, azotando alrededor? Ese es el Espíritu Santo. Usted no lo ve, tal vez usted misma, pero su espíritu le hace saber que está aquí. Ahora, esa es la cosa que la sana a usted. Yo no, es la fe de usted en Él. Párrafo 55. Pero usted ha venido a mí para que ore por usted. Y yo no sé en dónde está su problema, pero Él me lo puede decir. Y si Él me lo dice, lo aceptará y creerá que es Él. Su problema radica en su espalda. Son sus riñones. Eso es verdad. Y usted está extremadamente nervioso y tiene un problema de riñón. Está envenenado. A través de los exámenes se muestra que es venenoso. Yo lo miro a él mientras lo está examinando. Eso es verdad. ¿Cree usted? Yo nunca la había visto a ella. Ahora, entre más hable con ella, más dirá él. Pero mire a los que están parados en esa habitación. Mire hacia allá. Hay muchos por los que hay que orar. Párrafo 56. Observemos esto un minuto. Usted solo háblele otra vez, hermana. Ahora mire, esa voz que usted escuchó hace unos momentos cuando le estaba diciendo lo que estaba mal. Yo ni siquiera sé qué fue. Lo único que sé, estos hombres tienen grabadoras funcionando aquí. Ese no fui yo. Ese fue él. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Era él hablando. Pero yo veo un pequeño anuncio. No, usted no es de Cambridge. Usted es de un lugar llamado Youngstown, o algo como eso. Youngstown, Kentucky, es verdad, ¿no es así? Entre corchita la hermana dice, ¡sí, señor! Y su primer nombre es Netri, y su apellido es Kaufman. Regrese a casa, señora Kaufman. Jesucristo le sana, su fe la sana en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 57, por último. ¿Creen ustedes? Si pueden creer, pueden ser sanados. Solo tengan fe. Eso es todo lo que necesitan. ¿Quiere recuperarse de ese problema de la garganta sentado allá atrás en dirección al poste? ¿Cree que Dios hará que se ponga bien? Si lo cree, lo puede recibir, puede tenerlo. Dios le bendiga, hermana. Póngase de pie solo un momento. No llore. Su problema de garganta ha terminado.
Usted no tiene que tener una tarjeta de oración, ¿lo ven? Tiene que tener fe. Ese no soy yo, ese es el quien miró en la audiencia donde una mujer tocó su vestidura y él dijo, ¿quién me tocó? Dijeron, no hagas tales preguntas, pues todos, todos negaron haberle tocado a él. Él miró alrededor hasta que encontró a la mujer. Él dijo, yo me debilité, virtud salió de mí. Eso es lo mismo que está sucediendo. No soy yo, es él, pero es él aquí adentro. Él dijo, tu fe te ha sanado. La mujer sabe que eso es verdad. Sean reverentes y crean en Dios. Ustedes pueden tener cualquier cosa que pidan. Si pueden creer, pero tienen que creer. Amén, hermanos. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 58 al 61. Amén, mis hermanos. El mensaje, la guianza del Espíritu de Dios, predicado el 7 de agosto del año 1955. Párrafo 58. ¿Es esta la dama? ¿Cómo le va, dama? ¿Cree usted que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Me cree que soy su profeta? Digo esto no como respeto propio, hermana. Es porque el ángel del Señor me dijo, si logras que la gente te crea, veo una sombra de oscuridad colgando alrededor de la mujer. Es muerte. Sí, usted no viene de esta región. Usted es de una ciudad grande. Se asienta sobre una colina cerca de un río y hay una ciudad del otro lado, es Cincinnati, Ohio, es de donde es usted. Veo el puente. Usted tiene un problema en las entrañas, eso es correcto, y está en el hígado, cáncer en el hígado. Entre corchete, la hermana dice, eso es lo que dice el doctor. Y usted está, sí, ese doctor de apariencia fuerte que la estaba examinando, eso es correcto, ¿verdad? No estoy leyendo su mente, ¿sí? ¿Quiere irse a casa sana? Acepte a mi Señor Jesús. Hermana, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Cree usted que soy un creyente? ¿Cree que ese era Dios hablando a través de labios humanos? Entonces, esa unción está sobre mí. ¿Qué sucederá si yo impongo manos sobre usted? Jesús dijo, sanarán. ¿Se irá a casa regocijando, dándole a él alabanza? Entonces, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, condeno toda enfermedad de esta encantadora madrecita. Mándala a donde ella pertenece, a su casa, para recuperarse. En el nombre de Cristo hago esto. Amén. Dios le bendiga. Entre corchete, la hermana dice, por favor, ore por mi hija mayor. Está muy enferma. Sí, quiero que crea eso también. Y ella se pondrá bien. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tenga fe en Dios. Jesús dijo, ten fe en Dios. Si puede, puede ser sanado. Amén. Párrafo 59. ¿Cómo le va, Señor? Somos desconocidos el uno para el otro, ¿verdad, Señor? Nunca antes nos hemos encontrado en la vida. No, Señor. Nosotros éramos. Esta es la primera vez que nos encontramos, pero el Señor Jesús nos ha alimentado toda la comida que hemos comido. Él nos ha dado el alimento que respiramos y Él es el único quien sostiene nuestro destino eterno en su mano. Siendo un extraño delante de usted, bueno, entonces yo no sé nada de usted, pero Jesús conoce al respecto. Él lo conoce desde antes que usted naciera. Él lo ha conocido toda su vida. Ahora, Él es capaz, si acaso Él lo hace, de decirme para qué está usted parado aquí. Y si Él lo hace, lo que sea que es, sea lo que sea, ¿creerá usted en Él con todo su corazón y aceptará que es Él? ¿Lo hará?
Sí, señor. Usted es de Campbellsville, porque lo veo caminando por la calle. Pero usted se está sofocando o algo. Oh, es su corazón. Usted tiene un problema cardíaco. Eso lo provocó un ataque cardíaco que tuvo y nunca se ha recuperado. Lo que sea que fue, lo que se dijo fue la verdad. ¿No es así, señor? ¿Cree usted que está en su presencia? Entre corchetes, seguro que sí. Pongo mis manos sobre usted, mi querido hermano, y le pido a Dios del cielo que le dé el deseo de su corazón y que pueda salir esta noche y obtener aquello por lo que vino. Por cuando estoy parado en la luz del Calvario para pronunciar estas bendiciones en aquel que murió allí por ellas, Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Vaya, no dude nada, recibirá lo que ha pedido. Párrafo 60. Oh, cuánto le amo. Él es adorable, Señor Jesús, el precioso. ¿Cómo le va, jovencita? Me imagino que somos desconocidos el uno al otro. Estoy muy contento de verla. Me gusta ver mujeres sin ese maquillaje artificial en ellas. Usted se ve como una dama. Estoy muy contento de verla. Dios le conceda su deseo. Soy un desconocido para usted, pero usted ama al Señor con todo su corazón. ¿Y cree usted que Él es el Hijo de Dios? Lo cual no debería de preguntarle. Usted lo cree porque es un creyente cristiano. Y siendo yo un desconocido para usted, sin embargo, yo soy su siervo. Usted cree eso, ¿verdad? Entonces, puedo ayudarle orando por usted. No quiero que piense en lo que está mal con usted o la razón por la que está aquí. Quiero que piense en otra cosa para que pueda ver que no es telepatía mental. La telepatía mental es tomar un número y ellos lo adivinan o algo. Mantenga sus problemas alejados de su mente, cada uno de ustedes. Pero usted tiene un pequeño crecimiento, ¿no es así? Es llamado un quiste, dice el doctor, y se encuentra debajo de su brazo derecho. Es verdad, ¿no es así? Su esposo se encuentra con usted, ¿verdad? Puedo sentir su espíritu llamando ahora. Él también necesita ayuda, ¿no es así? Él tiene un problema cardíaco, eso es cierto, ¿verdad? Puede irse a casa. Que esté bien, hermana. Ponga sus manos sobre su esposo mientras esa unción está en usted. Que Dios le conceda el deseo de su corazón a medida que la bendigo, mi hermana cristiana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 61. Tenga fe en Dios. Crea en Él con todo su corazón y podrá recibir lo que ha creído. Es su fe que lo logra, no yo. Es el amado el que está aquí esta noche. Es aquel de quien hablé hoy, que se sentó con pies sucios. Él les ama mucho. No lo rechacen. Acéptenlo en el corazón. Oh, qué pecado sería para usted el irse de aquí esta noche descreyendo, después que Él vino de la gloria para hacer estas cosas. Ten misericordia. Dios, ten misericordia. Ahora, mire hacia acá solo un momento, hermana. Soy un desconocido para usted, me imagino. Tenemos muchos años de diferencia en edad. Usted es una mujer joven. Yo no sé nada de usted, pero Dios conoce todo sobre usted, ¿no es así? Si Dios me permite, como su siervo, saber por qué está usted aquí, ¿lo aceptará? Amigos, tal fe simplemente jalando desde la audiencia. Honestamente, yo casi no puedo ver a la audiencia. Es tal fe jalando. La fe está subiendo. Veo una visión, un niño en la parte de atrás. ¿Está un niño acostado allá? Tiene un desgarro, ¿no es así? ¿No es así, dama? ¿Le cree a él? El niño está escondido. Pero no de Dios. Él conoce exactamente en dónde está. ¿Cree usted, madre?
ponga su mano sobre su niño, usted y el papá que está allí, y pídale a Dios, Padre, ten misericordia. ¿Lo hará? Concede que ningún daño venga, pero que Jesús, el precioso, sane al niño para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 62 al 67. Continuando con el mensaje en la guianza del Espíritu de Dios del 7 de agosto del 55, párrafo 62. No estoy fuera de mí, no, pero qué sentir el saber que ahora, aquí mismo, está parado Jesús, el precioso, quien resucitó de los muertos, aquel que lo ama a usted tanto, él está hablando por mí ahora. Yo he estado hablando de él está hablando ahora, ese es él. Discúlpeme, dama, no fue mi intención dejarla. Tengo que seguir de la manera que el Espíritu guía. Ahora, aquí está una línea oscura viniendo de una mujer a otra. ¿Qué es? Es un diablo. Él sabe que ha llegado su hora. Esta mujer aquí tiene... Usted está extremadamente nerviosa, ¿no es así? Dama, histéricamente nerviosa. La veo tratando de hacer cosas y simplemente no puede. Usted está tan nerviosa, mentalmente nerviosa. Satanás le dijo que usted iba a perder su mente si no se reponía, pero él le mintió. Párrafo 63. Esa damita sentada allí, la segunda allí atrás, ella está afectada con nerviosismo. También, ¿es eso cierto, dama? Ven lo que quiero decir. Este demonio sabe que si esta mujer medio cree que Jesucristo, el Hijo de Dios y yo, su profeta, tendrá que dejarla, y ese demonio le está pidiendo ayuda al otro, que le ayude a acumular incredulidad, pero él ha perdido la batalla. Seguro que sí, la fe se está acumulando. Muy nerviosa, preocupada, usted está preocupada de otra cosa. También es un hombre, y ese hombre es un soldado, ha sido soldado. Él es un veterano de guerra, es un problema mental, es el hermano de su esposo, su cuñado. Su esposo tiene un hábito también que debería de dejar fumar. No tema, hermana, tenga fe en Dios, venga para acá por su bendición. Pongo mis manos sobre esta, mi hermana. Satanás, tu espíritu maligno, egoísta, impío, te reto en el nombre de Jesucristo en un duelo de fe. Estás expuesto, sal de la mujer, en el nombre de Jesús. Vaya en paz, mi hija, y que el Señor esté con usted y le bendiga. Párrafo 64. Hay sangre gorgoteando entre la dama y yo. Ella tiene diabetes, la insulina es algo grande, pero la sangre de Jesús es mucho más grande. Vayamos, usted y yo, al Calvario por una transfusión. ¿Irá usted junto conmigo? Oh Dios, levanto a esta mujer hacia ti, hasta tu trono allá en el Calvario. ¿Tocará su cuerpo en este momento y la sanarás? Que ella no muera, sino que esto sea reprendido en el nombre de Jesús. Lo pido. Amén. Dios le bendiga, mi hermana, que su espíritu esté sobre usted. Ahora, eso la pondrá muy pronto en cama y la paralizará. Caminará con un bastón, esa actriz, pero Jesús está aquí para sanarla. ¿Lo cree, hermana? Damita, ¿qué está mirando detrás de ese niño? Usted está sufriendo con una condición nerviosa. ¿No es así? Oh, Satanás, pensó que podía esconder eso. La dama al lado suyo está sufriendo con una condición nerviosa. También, ¿es eso correcto? Las dos damas pongan sus manos una sobre la otra. En el nombre del Señor Jesús, Satanás, demonio, engañador, ¿no serás capaz de retenerlas?
Ellas creen, ellas lo han tocado a él. Sal fuera en el nombre de Jesús. Amén. Un momento, párrafo 65. Oh, allí está la damita sentada allá. Tenía nervios también. ¿No es así, dama? Vi que subió una línea negra, Jesús, la sana. Al lado de usted, allí tuvo mucho problema, tuberculosis, retardado. ¿Ama usted a Jesús con todo su corazón? ¿Cree que Jesús lo sanará? Entonces Dios le bendiga, vaya y sea sanado. También lo puede hacer usted, hermana, no deje de creer, solo vaya. Quiere que ponga mis manos sobre usted en el nombre de Jesús. Esto hago para la confirmación de la fe. Amén. Tenga fe en Dios. Venga, dama, veo una mesa entre usted y yo. Usted se está alejando de ella. Rehúye comer. ¿Cree usted que él la sanará para que pueda vivir y comer y recuperarse de ese problema estomacal? Tiene una condición de dama también, un problema femenino, ha pasado mucho tiempo, pero Dios la va a sanar. ¿Lo cree? Entonces pongo mis manos sobre usted para su sanidad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tenga fe, vaya y crea. De esta manera, por favor. Muy bien. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Para culminar el mensaje, continúa hermana Olga en los párrafos 68 al 73. Ay, un momentico, hermano. Ay, Karen, Karen. ¿Dónde está? Entonces, me pasé. Ya. Ah, ya, hermano. El mío 66, hermano. Bueno, hermano, ya. Bueno. Continuamos con el mensaje, la guianza del Espíritu de Dios. En el año 7 de agosto de 1955, párrafo 66 dice, pueden venir ahora para que puedan saber, amigos, no estoy leyendo la manera de las personas. Dios bendiga su corazón. Eso es correcto. No hay necesidad de tratar de esconderlo ahora. Tu fe la ha sanado. Querida hermana, usted ha tenido problemas en la garganta. ¿No es así? Sentada allí con sus manos simplemente llorando. Cuando la sorprendí mirando para este lado, algo la impactó. ¿No es así? Algo le dijo, tú estás sanada. La damita sentada allí llorando al lado suyo. Ella ha estado teniendo un problema también, un problema de cardíaco. ¿Cree usted que Jesús la va a sanar también? Todos ustedes impongan manos unos sobre otros. Señor Jesús, oro que tú sanes para tu gloria y toca. Ellos te tocaron a ti. Yo lo sentí y ahora tú sánalos. Lo harás, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oro. Amén. Dama paciente, yo tome mi mano. Soy un desconocido para usted, ¿cierto? Si Dios me muestra mirando hacia a este otro lado, ¿cuál es su problema? ¿Lo captará? Entonces, no tendrá que tener su operación. Ese tumor saldrá inmediatamente de usted. Crea, tenga fe en Dios. Párrafo 67. Usted no se volverá ciego. Si puede creer con todo su corazón, lo hará. Entonces pongo manos sobre usted en el nombre de Jesucristo, que usted pueda sanar. Amén. Tenga fe, crea con todo su corazón
y sea sanado. El nerviosismo no es nada que Dios no pueda sanar, ¿verdad? Él ya ha sanado tantas cosas. ¿Cree usted que se va a recuperar? Mire, es un problema de próstata, lo que lo está provocando, lo pone nervioso durante las noches y demás. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Ahora, vaya creyendo. No puede un absoluto y se detendrá en usted. Será sanado. Dios le bendiga. Mi hermano, esto lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga fe, no dude. Yo no puedo sanarla, dama, en la silla de ruedas. Yo no puedo hacer que se ponga bien, pero conozco en dónde está su problema. Si tan solo cree, usted está llorando. Algo que está diciendo que puede ser sanada. Párrafo 68. ¿Cree que su problema de espalda se ha ido? ¿Lo cree? Bueno, puede irse entonces. Y Dios le bendiga. Usted tiene artritis muy, muy severa. Solo siga teniendo fe. Si usted tan solo usa una poquita más de fe, puede tomar su silla de ruedas e irse a casa. Solo crea, tenga fe. Qué hermoso es nuestro Dios Jesús. Casi no puedo seguir viendo a la audiencia. Pareciera que todo se está poniendo blanco como la leche. El Espíritu Santo entrando. La gente ahora está creyendo. ¿Por qué no hicieron eso al principio? Ustedes verán grandes cosas sucediendo. ¿Cómo le va al Señor? El asma es algo malo. Pero Dios, Él es el sanador del asma. ¿Lo cree? Entonces vaya creyéndole a Él. Y eso dejará de estar en usted. Yo lo bendigo, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, para su sanidad. Amén. Vaya creyendo ahora. Puede tener lo que ha pedido. Dios sea con usted. Hermanos, ¿al párrafo qué? Hasta el último, hermana. Bueno, vaya, Dios quiere sanarlo a todos. Ya no lo puedo ver. Dios puede sanar el problema del riñón. Hace que la gente se recupere de su espalda. ¿Lo creen ustedes? ¿Está bien con su caso? ¿Lo creen con todo el corazón? ¿Cree que Dios lo va a sanar? Entonces lo bendigo, mi hermano, y le pido a Dios que lo sane por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él lo sane. Amén. Tenga fe. Muy nervioso. Y eso le provoca que tenga un problema como cardíaco. En otras palabras, una agitación, especialmente cuando come y se acuesta. Usted se sofoca. Ahora, quiero decirle, usted tiene un corazón nervioso, pero no un problema cardíaco. Mire, es el gas que se forma en su estómago por causa del nerviosismo. Una condición péptica que arroja gas alrededor de su corazón y hace que se agite. ¿Cree que se pondrá bien? ¿Cree usted que está parado en su presencia el Señor Jesús? ¿Presencia el Señor Jesús? Jesús, pobrecita madre, Dios le bendiga, hermana. Una cosita de apariencia frágil. Él le ama a usted. Él quiere que usted crea en él en este momento.
Oh Dios, pobrecita, tratando de acumular suficiente fe para ser sanada. Oh, Satanás, eres una cosa cruel. Yo te conjuro en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, deja a la mujer, sal de ella. Mi hermana, yo solo soy un hombre, pero la oscuridad alrededor de usted se ha ido. Ahora es luz. Vaya, creyendo, todo estará bien. Párrafo 70. Los problemas cardíacos y cosas que son algo que Dios puede sanar fácilmente. ¿No cree usted eso? Es el enemigo número uno. Mata a más gente que cualquier otra cosa. Pero Dios puede sanarlo. ¿Lo cree usted? Muchos de ustedes están allí sufriendo con eso. También, ¿cuántos quieren sanar de eso ahora? Levanten sus manos allá en la audiencia. Miren, no había manera que yo lo supiera. Solo tan estoy casi acabado. Oro que Dios lo sane. Señor Jesús, bendigo a esta mujer que quiere vivir y pido que ella viva, Señor, y que el enemigo deje a mi hermana que ella vaya a su hogar esta noche y sea sanada. En el nombre de Jesucristo. Amén. La oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Muy bien. Venga, párrafo 71. Mi hermano, sabiendo que la vida es muy corta para usted, a menos que algo suceda, usted tiene cáncer. Una oscuridad se acumula sobre usted. El diablo sabe que si usted tan solo usa una poquita de fe, él está derrotado. ¿No creerá en él, mi hermano? ¿Servirá a Dios toda su vida? Dios Todopoderoso, yo condeno al diablo y pido que mi hermana viva. Satanás, estás expuesto. Sal de él. En el nombre de Jesús. Amén. No dude ahora. Vaya creyendo. Puede tener lo que ha pedido, si lo cree. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Me cree que soy su siervo, hermano? No está excitada. Usted está solo un poquito nerviosa, pero no es por mi presencia. Es el que usted siente. ¿Quiere recuperarse de su problema estomacal? ¿Cree que Dios me envió a orar por usted? Sí, si yo se lo pido a él, ¿seguiría adelante y comerá y creerá? ¿Se acercará? Padre, con rostros inclinados y corazones inclinados, Satanás le ha robado a esta pobre mujer, viendo que su vida no ha sido una cama de rosas. Una línea oscura la está siguiendo. Oh, tú, demonio, yo la traigo al Calvario en el nombre de Jesús. Tú estás derrotado. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Vas a tener que dejarla. Sal fuera, en el nombre de Jesucristo, que te vayas. La vida que se la estaba comiendo, haciendo esa úlcera que le causaba ese dolor, ese ardor y demás, se ha ido ahora. Usted se va a poner bien. Párrafo 72. ¿Están creyendo? Todos ustedes, finalmente ha entrado Dios en su corazón. Yo sé que me tengo que ir. Me están tocando el lado y debo hacerlo. Dios les bendiga. Yo les he dicho
la verdad. Dios testifica que les he dicho la verdad. Ahora, ¿creen ustedes a Dios? Entonces haga como les he dicho. Ustedes verán la gloria de Dios. Cada uno de ustedes ponga mano sobre cada uno como creyentes. Al quien, niñito, con la camisa roja que está aquí, ven para acá, un minuto. Pon tus manos sobre la dama con la silla de ruedas allí. Pon tus manos sobre ella. Eso es. Aquí mismo, querido. Aquí mismo. Pon tus manos sobre la dama. Oh Dios, esta pobre madre con su palabra, no, entre paréntesis, palabras no claras, se ha ido. Por mucho tiempo usted ha estado postrado de esa manera, hermano, en su silla de ruedas. Solo muévase un poquito más adelante. ¿Lo hará? Usted sentado allí con cáncer, a punto de morir. Dios lo sanará. Tenga fe. Inclinemos nuestros rostros sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán, dice el Señor. No descrean ahora. Tengan fe, cada uno de ustedes. Ore esta oración. Mientras la repito, ustedes díganla. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Soy digno de la sanidad, pero se me enseña que Jesús murió para que yo la pudiera recibir. Y ahora yo lo creo y lo acepto y voy a actuar en mi fe y me voy a ir de aquí hasta noche, creyendo que estoy sano, testificando mi sanidad y derrotando el enemigo en cada esquina, creyendo que tú confirmarás tu palabra en mí a través del nombre de Jesús. Párrafo 73. Ahora esa es la oración suya. Mantengan sus rostros inclinados. Esa es su confesión. Cúmplala con Dios. Ahora, yo oro por usted y echo fuera por el Espíritu de Dios toda esta duda negativa y superstición. Oh, querido Dios, yo sé que no soy digno y estoy débil, mi fuerza se ha ido, pero querido Dios, tú eres fuerte y sé que yo soy digno, pero tú eres digno y no soy yo después de todo y soy tan vil, pero en la luz del Calvario soy perfecto. Jesús me hizo de esa manera por su gracia. Ahora, yo oro a ti en una manera perfecta. Mi Padre, vengo en su nombre, porque así Él me ordena que venga y traigo a esta audiencia, a tu presencia, a cada uno de ellos. Míralos, Señor, una pobre humanidad sufriendo, lisiados, sentados en esas sillas de ruedas. Niñitos con sus manos en mamá, oh Dios, papá, con su mano sobre mamá, el esposo, con su mano sobre su esposa, niñitos con sus manos en sus padres, simplemente me rompen el corazón. ¿Qué te causa a ti, Señor? Yo oro por ellos y la oración de fe salvará al enfermo. Míralo, Señor, míralo. Ellos creen. Satanás, tu espíritu maligno está derrotado. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Yo te echo fuera. Deja este edificio. Tú estás derrotado y esta gente. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, hemos concluido con el mensaje, la guianza del Espíritu de Dios.
Continuamos con el mensaje Compañerismo, predicado en Karlsruhe, Germany, el 13 de junio de 1955 por el hermano William Mario Brandon. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos. Perdón, el 13 de agosto de 1955 por el hermano William Mario Brandon. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos del 1 al 5. Amén, hermanos. Comenzando con el mensaje Compañerismo del 13 de agosto de 1955, párrafo 1. Buenas tardes, amigos. Yo estoy tan feliz de estar aquí esta noche para servir al Señor Jesús. Nosotros confiamos en que Dios derramará sus bendiciones sobre nosotros esta noche. Esto me hizo sentir realmente conmovido cuando yo escuché esa alabanza, Solo creed, en alemán. Un amigo mío escribió esa canción. Su nombre es Paul Riedel. Hace años él se fue para estar con el Señor y cuando él estaba agonizando, él estaba en Los Ángeles, California, y ellos lo tenían a él en el hospital. Y cuando él comenzó a morir, ellos le cerraron las cortinas y cantaron canciones realmente tristes. Él tenía bastante sentido del humor. Él dijo, ¿quién se está muriendo aquí, ustedes o yo? Él dijo, levanten las cortinas y cántenme algunas verdaderas, buenas y animadas canciones del Evangelio. Y ellos comenzaron a cantar. Fue en la cruz do primero vi la luz. Él dijo, eso suena mejor. Él dijo, ¿dónde está mi hermano Lucas? Y ellos dijeron, en la otra habitación. Él dijo, tráiganlo aquí. Y él tomó las manos de Lucas y dijo, hermano, nosotros hemos recorrido un largo camino juntos. Nosotros hemos sido misioneros en todo el mundo. Así que piensa en esto, hermano. En 5 minutos, a partir de ahora, yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, revestido de su justicia. Él apretó las manos de su hermano y se fue a encontrarse con Dios. De esa manera es que yo me quiero ir, revestido de su justicia, no en nosotros mismos. Entre paréntesis, esto no funcionará, sino en Él. Dios ya lo aceptó a él. Entonces, si él ya lo aceptó y él me ha aceptado a mí, entonces yo no tendré que pararme por mí mismo. Yo me paro por él. Él ya lo ha aceptado. Amén. Párrafo 2. Ahora, nosotros hemos decidido tener estos servicios de instrucción antes de tener líneas de oración, para que la gente pueda ser instruida. Que cuando la sanidad comience, entonces las personas entenderán el acercamiento a Dios. Nosotros estamos viviendo en un día en el que hay muchas creencias, y lo correcto y lo incorrecto están tratando de unirse, o más bien la gente está tratando de unir lo correcto y lo incorrecto. Mejor dicho, esto nunca se podrá hacer. Uno es del diablo y el otro es de Dios. El diablo está equivocado y Dios está en lo correcto. Y esto siempre será así. El diablo perderá y Dios siempre ganará. Si usted está equivocado, usted está en el lado equivocado. Usted está seguro de perder. Si usted está en el lado correcto, usted está del lado de Dios y usted está seguro de que ganará. Usted no puede perder. Párrafo 3. Ahora, el plan de Dios se encuentra en su Biblia y esto es a lo que debemos ir. Esto debe provenir de su palabra, porque mis palabras fallarán. Yo soy un hombre, pero la palabra de Dios no puede fallar porque es Dios. Ahora, el ministerio que yo voy a mostrarles será muy impresionante al principio. Así que veamos primero, eso es lo que quiero hacer con ustedes primero. Ese es un mensaje de Dios, de su palabra. A sus hijos no ha sido en la práctica, entre paréntesis, no se ha practicado. Desde los días de los apóstoles, en los primeros días de la iglesia, ellos tenían estas cosas en la iglesia y ellos seguían desvaneciéndose y luego se volvían cada vez más apagados y apagados. Y después de un tiempo se apagó por completo. Los milagros y señales abandonaron la iglesia, pero el profeta dijo que habría un día en que no habrá luz ni oscuridad, pero él dijo, al atardecer habrá luz. Párrafo 4. Cuando la iglesia primitiva entró en el oriente, el este fue en Jerusalén, al este. El sol sale en el este y va hacia el oeste. La civilización ha viajado de la misma manera.
desde el este hacia el oeste. A lo largo de estos 2000 años, esto se llama la edad de la iglesia, ni ha sido oscuro ni claro. Nosotros hemos tenido suficiente luz para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Él salva al pecador, pero nosotros no hemos tenido la luz sobre las señales y maravillas que tenían en el este al principio. Así que nosotros estamos en el tiempo del fin. El sol se está poniendo en la civilización. El profeta prometió que el sol brillaría otra vez en la tarde. El mismo sol que brilló al principio en Jerusalén brillará nuevamente en el tiempo del fin. Las cosas que una vez estuvieron en la iglesia al principio serán restauradas de nuevo en el tiempo del fin. Nosotros estamos viviendo en ese momento. Si esto fue desconcertante para la gente en ese día, ¿cuánto más lo será en este día? Pero, mis amigos, el Evangelio de Dios debe ser predicado. Él lo enviará sin importar lo que diga la gente. Usted no podría detenerlo. Es como luchar contra un fuego en un viento fuerte. Dios hará brillar su luz. Él lo está haciendo justo antes de la venida del Señor Jesús. No es el hombre. El hombre nada tiene que ver con esto. Es Dios. Dios lo hace porque Él lo prometió. Párrafo 5. La razón por la que hoy en día el cristianismo se encuentra en el quinto lugar entre las religiones, cuando se trata de números, es porque nosotros hemos fallado de hacer lo que Jesús nos ordenó que hiciéramos. Las últimas palabras que Jesucristo le dio a su iglesia fueron ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En lugar de eso, nosotros hemos ido y enseñado la Biblia. Bueno, el evangelio no significa solamente la palabra. Pablo dijo, el evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y manifestación del Espíritu Santo. La palabra es una semilla, pero la semilla no crecerá a menos que esté en el tipo correcto de tierra. No importa la cantidad de semilla que usted tenga, si usted tiene temor de sembrarla, la semilla no le servirá a usted de nada. Pero escuche esto, cada palabra de Dios es una semilla. Jesús dijo eso. Y toda promesa de Dios sucederá si usted la recibe y no duda. Si usted puede ponerlo en su corazón y creer eso que vino de Dios y regarlo por fe, esto brotará según su naturaleza. Nunca olvide esta declaración. Yo lo hago desde mi corazón. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa de Dios hará que se cumpla. ¿Cree usted eso? Si usted toma la actitud correcta, que es la palabra de Dios y que Dios respalda su palabra, y que la palabra es Dios, esto hará que se manifieste lo que diga. Si usted siembra trigo, usted obtiene trigo. Si usted siembra maíz, usted obtiene maíz. Si usted quiere ser salvo, acepte su plan de salvación. Si usted quiere ser sano, acepte su plan de sanidad. Allí está la cosa. El Cristo fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Eso es todo lo que usted debe saber. Lo siguiente que usted tiene que hacer es creerlo. Eso se encargará de sí mismo. Aleluya, lo hará. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 6 al 10 del mensaje Compañerismo. Párrafo 6. Ahora, yo quiero leer algunas escrituras esta noche y explicarle lo mejor que puedo del ministerio. El señor Bosworth estaba explicando esta tarde. Y mañana por la tarde, si el señor lo permite, yo quiero hablar también. Ahora, mañana por la noche, si el señor lo permite, nosotros vamos a comenzar la línea de oración. Nosotros creemos que sería ustedes tendrán suficiente entrenamiento para entonces. Ahora, todo lo que nosotros decimos está siendo grabado en la cinta y yo quiero que ustedes miren y que ustedes le digan a los demás. Ahora, que yo dije que yo no soy un sanador, Dios es el sanador. Yo no estoy en contra de los médicos, de los hospitales, de las curaciones médicas, porque todos provienen de Dios. Dios los ha enviado a nosotros. Él nos envió el caballo, luego Él nos envió automóviles, ahora Él nos envía un avión
y a mí me habría tomado mucho tiempo llegar aquí a caballo. Yo acepto lo que Dios envió. Él envió un avión. Yo vengo en 24 horas. Yo estoy agradecido de que Dios envió un avión. Párrafo 7. Todas las cosas buenas provienen de Dios. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos médicos? ¿No tuviéramos salud e higiene? ¿No tuviéramos hospitales? ¿No sería horrible eso? Pero recuerde usted, no hay una sola dosis de medicamento que pueda curarlo. No hay doctor que le diga eso a usted. Yo he sido entrevistado por algunos de los mejores médicos del mundo. Yo he estado en Mayo Clinic para una entrevista. Y muchos de los buenos médicos vienen a mi casa para yo poder orar por ellos. Entonces, ellos dicen con esto como en un gran letrero. Nosotros no pretendemos ser sanadores. Solo hay un sanador. Ese es Dios. Nosotros solo pretendemos ayudar a la naturaleza. Entonces, si la clínica más grande del mundo dice eso, bueno, eso lo concluye todo. Nosotros empezaremos a enseñar más adelante en la semana, pero yo quiero mostrarle a usted cuán simple es la sanidad. Tal vez si yo me corto la mano con un cuchillo, entre paréntesis, ahora escuche atentamente. No hay un medicamento en el mundo que pueda sanar una cortada con un cuchillo. Ahora, solo sea reverente y solo use su pensamiento. No hay cortada con cuchillo. No hay medicamento que pueda curar una cortada con un cuchillo. Si hubiera medicina aquí que sanaría una cortada de cuchillo, sería una cortada de cuchillo en mi abrigo. Sería una cortada de cuchillo en este escritorio. Si sanara una cortada de cuchillo, sería una cortada de cuchillo en cualquier lugar. El agua estaría mojando aquí. Estaría mojado afuera. Una medicina que sanaría un corte en mi mano sería un corte en mi abrigo. Ahora usted me va a decir a mí, hermano Branham, usted se está convirtiendo en un fanático porque la medicina no se hizo para sanar su saco. Tampoco fue hecha para sanar el escritorio, pero sí fue hecha para sanar su cuerpo. Entonces, yo voy a preguntarles una cosa. Entonces, si yo me corto la mano y yo caigo muerto, yo sé que Alemania tiene algunos de los doctores más inteligentes del mundo. Muchos buenos doctores de América vienen aquí para ser educados. Ustedes son gente muy inteligente, pero ustedes podrían llevarme a su mejor clínica y sus mejores médicos podrían visitarme todos los días. Embalsamar mi mano, eso me haría parecer natural por 50 años. Y todos los días ellos podrían darme penicilina, sulfamidas, coserme la mano. En 50 años a partir de ahora, ese corte sería exactamente como cuando esa mano se cortó aquí en el púlpito. Pues ustedes dicen, claro, hermano Brana, la vida se ha ido a usted. La vida se le ha ido a usted. Eso es correcto. Ahora, si la medicina es el sanador, ella no necesita la vida, pero si la vida es el sanador, entonces ese es Dios. Dígame usted, ¿qué es la vida? Y yo le diré a usted, ¿quién es Dios? Dios es vida. La medicina no construye tejido, es la vida y ese es Dios. Párrafo 9. Doctor, si yo me quebrara el brazo, yo iría al médico. Si él es un sanador, yo le diría, cúreme el brazo, doctor. Pues él me miraría como si yo estuviera loco. Ay, ¿qué haces? Hay un micrófono, por favor. Sí, le digo, yo siempre me lo llamo. Hay un micrófono. Mana Ross.
Rosalia, por favor. Pues él miraría como si yo estuviera loco. Él diría, señor Brannan, yo voy a reponer su brazo. Ahora, si él es un sanador, entonces yo tendría que salir con un brazo sano. Pero él no es el sanador. Y solo conecta los huesos para mantenerlo en su lugar mientras Dios lo sana. ¿Es correcto? Si yo tengo apendicitis, entre corchetes, el hermano Brannan agradece a alguien de la audiencia por ayudar al intérprete con la palabra apendicitis. Si yo tengo apendicitis, el médico podría cortar el lugar, cortar el apendicitis, pero él no puede lo sanarlo. Él me corta una gran abertura y lo deja allí para que Dios lo cure. ¿Es correcto? Entonces, la medicina no sana, pero nosotros estamos agradecidos por estas ayudas. Automóviles, aviones, jabones para lavarse las manos, anteojos para usar cuando uno envejece, dientes postizos, cuando se cae lo suyo. Todas estas cosas nosotros estamos agradecidos porque provienen de Dios. Nosotros apreciamos eso. Párrafo 10. Yo quiero agradecerles ahora. Ahora Dios es el único sanador. Ahora escuchen esto. Nosotros tenemos a los mejores doctores que nosotros hemos podido tener. Ellos tienen la mejor medicina con la que los médicos alguna vez han practicado. Nosotros tenemos los mejores hospitales que el mundo haya conocido. Las mejores clínicas. Los doctores más inteligentes y más enfermedades de lo que el mundo haya conocido. ¿Por qué? Nosotros tenemos más pecado e incredulidad de lo que el mundo jamás ha sabido. La gente se está alejando de Dios. Ellos están recibiendo. Ellos van a la iglesia. El peor diablo que existe, entre paréntesis, el peor demonio, es un demonio religioso. Eso es lo que mata a Jesús. Esa fue una secta religiosa que quería seguir, decir que era un demonio. Que lo mató. Eso es correcto. Entonces nosotros queremos ver eso. Ir a la iglesia y ser religioso no tiene nada que ver con nacer de nuevo del Espíritu Santo y convertirse en cristiano. Eso es algo diferente. En Primera de Juan y el capítulo 1, y yo creo que es el versículo 7, leemos estas escrituras. Todo bien, entre corchetes el hermano Brannan le dice al intérprete, ahora puedo leerlo usted. Por favor, el verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 11 al 14. Continuando con la lectura del mensaje Compañerismo. Párrafo 11. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora, hay muchas personas que pueden abrir el libro de esa manera, pero Dios necesita abrirlo y revelarlo. Usted nunca lo entenderá por educación. Usted nunca lo encontrará en un seminario. Usted nunca lo encontrará a través de la ciencia. Usted nunca lo encontrará en el conocimiento. En el jardín del Edén había un árbol del conocimiento y un árbol de la vida. Mientras el hombre comía del árbol de la vida, él tenía vida eterna. Pero con el primer mordisco que él le dio al árbol del conocimiento, él perdió su alma. Y cada vez que el hombre le da un mordisco al árbol del conocimiento, él se destruye a sí mismo. Dios no destruye nada. El hombre se destruye a sí mismo por el conocimiento. Dios no es conocido por el conocimiento. Él es conocido por fe. Usted debe creerle, no explicarle, porque usted no puede. Con una fe como la de un niño, usted le cree. 12. Ahora, Dios, sabiendo por fe, cuando el hombre le dio el primer mordisco, él destruyó su compañerismo con Dios. De eso es lo que nosotros vamos a hablar esta tarde, compañerismo. El siguiente mordisco que él le dio,
Él inventó la pólvora. Él mató a su hermano. Lo siguiente, por el conocimiento, él obtiene un automóvil. Él mata a más personas que todas las guerras. Él simplemente sigue mordiendo el árbol del conocimiento y dejando solo el árbol de la vida. Ahora, él mordió para sí mismo una bomba atómica. Yo me pregunto, ¿qué va a él hacer con eso? Mejor es que regrese a Dios, al árbol de la vida. Para este tiempo, el espacio de la vida es corto, pero usted tiene que pasar la eternidad en alguna parte. No hay nadie en el mundo que pueda apreciar el compañerismo de Dios como alguien que ha tenido una experiencia con Él. A todos nosotros nos gusta el compañerismo. Desde la creación del hombre, Él fue hecho para el compañerismo. Ustedes no saben cómo me gustaría a mí llevar a cada hombre aquí, ir a comer con ustedes, sentarme y hablar con ustedes, hablar sobre sitios celestiales, sobre Jesús. A mí me encantaría hacer eso. El tiempo no lo permitirá, pero yo voy a hacer una cita con ustedes cuando nosotros salgamos del tiempo a la eternidad. Yo quiero pasar 1000 años con cada uno de ustedes, y cuando yo pase por allí, yo no voy a tener menos tiempo del que yo tenía cuando yo comencé. Pero ahora es de noche. Es el día del hombre. La luz del día viene, el día del Señor. Ahora nosotros tenemos que trabajar. Yo no puedo ser el siervo del hombre y el siervo de Dios al mismo tiempo. Debo servir a Dios para poder ganar al hombre para su creador, Dios, para que podamos mantener esa cita. 13. Compañerismo, algo maravilloso. Ahora, ¿por qué al hombre le gusta el compañerismo? Porque al hombre le gusta reunirse con el hombre, las mujeres reunirse con las mujeres. A todos nos gusta reunirnos. Las mujeres se reúnen a coser y hablar. Los hombres van a la mesa y ellos tienen cosas en común de las que a ellos les gusta hablar. Eso viene de alguna parte. ¿Qué le hace a usted amar a sus hijos? Porque usted es un padre. Hace ese esfuerzo, el esfuerzo humano. Esa es la razón por la que demuestra que nosotros tenemos un Padre celestial que nos ama a nosotros, sus hijos. Todas las cosas que son ahora fueron hechas de cosas que ya habían sido. La Biblia dice que no hay nada nuevo en el mundo. Ahora, en el principio, cuando Dios hizo al hombre, Él no lo hizo para enfermarse. Él no lo hizo tener cáncer. Él nunca lo hizo para morir. Él lo hizo para tener compañerismo. En el atardecer, cuando todo estaba tranquilo, Dios bajó y Él tuvo compañerismo con Adán y Eva. Ellos amaron a Dios. Dios los amaba a ellos. Él no quería que ellos estuvieran enfermos, que envejecieran y murieran. Él quería que ellos fueran jóvenes y encantadores para siempre. Pero fue el pecado el que nos trajo aquí, no Dios, en contra de la voluntad de Dios. Nosotros mismos nos sumergimos en eso. Párrafo 14. Ahora, Jesús vino a restaurar a la raza humana todo lo que el hombre había perdido en el Edén, y nosotros estamos en nuestro camino. Ahora nosotros tenemos la garantía de esa liberación. Nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo, que es la vida de Dios en una porción, entre paréntesis, pequeña parte. Cuando nosotros estemos en su presencia al final de la vida, entonces nosotros tendremos el Espíritu completo. Esto se llama aras de nuestra salvación. Ahora, nosotros también creemos que nosotros tendremos un cuerpo inmortal algún día. Cuando Jesús venga, estos cuerpos viles serán cambiados y nosotros tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. ¿Cuántos creen eso? Gracias. Yo estoy feliz de ver que ustedes creen eso. Yo espero ese día yo mismo. Note esto. Si nosotros tenemos eso y eso fue incluido en la redención, nosotros tenemos que tener sanidad divina para la garantía de nuestra total liberación. Si no hay sanidad divina, no hay resurrección de los muertos. ¿Qué piensa usted de eso, maestro? Si no hay sanidad divina, no hay resurrección. La sanidad divina es las arras de la resurrección. Si el Espíritu Santo está aquí,
Ese es el depósito de nuestra vida eterna. ¿Cree usted eso? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a concluir el compañerismo sin antes de resaltar los párrafos del mensaje anterior. La guianza del Espíritu de Dios, predicado el día 7 de agosto del año 1955. Rápidamente, el párrafo 15. Ahora, si se fijan, como estaba diciendo anoche, Jesús nunca reclamó ser un sanador. Jesús solamente veía visiones. Él dijo, yo no puedo hacer nada hasta que el Padre me muestre qué hacer. San Juan 5:19. Cuando Felipe vino a él y fue salvo, y salió y encontró a Natanael orando bajo un árbol, a varias millas de distancia, lo trajo de regreso. Jesús se paró y lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Estando parado en la audiencia, sabía lo que estaba mal con él, todo sobre él. Él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Ese era Jesús. Y esas cosas que él hizo, él dijo, vosotros también las haréis. Yo me voy a ir, pero un poquito, y yo regresaré de nuevo y estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Vosotros me veréis, y estas señales y maravillas hasta el fin del mundo. Amén. No se emocionen. Amén significa así sea. Muy bien, ustedes no me entusiasmarán a mí diciendo amén. Como que eso me quita un poquito el aliento. Vamos a pasar al siguiente párrafo, el párrafo 20, hablando de nuestro Señor Jesús. El párrafo 20. Él murió en la cruz gritando como un hombre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él murió como un hombre, pero al tercer día se levantó probándose a sí mismo. Con razón el poeta dijo, viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó lejos mis pecados. Resucitando, él me justificó gratuitamente para siempre. Un día él viene, ¡oh, glorioso día! Con razón ha emocionado el corazón de poetas y autores y de profetas a través de los años. Y cualquier hombre que alguna vez haya tenido algo de importancia creyó en él como salvador. Edipo Erroni, cuando él fue perseguido por el mundo exterior, recientemente me paré en su tumba. Era de él y de Camper quien escribió. Hay una fuente llena de sangre. Cuando Edipo René, muy adentro en su pequeño estudio un día y ellos no podían vender sus canciones, decían que él estaba loco, pero Dios le habló y tomó su pluma y escribió el canto inaugural de la segunda venida de Jesús. Él dijo, todos veneren el poder del nombre de Jesús, ángeles postrados caigan, traigan la corona real y corónenle, Señor de todo. Oh, vaya, miren eso. Expectaciones, si ustedes lo están esperando, lo recibirán. Normalmente ustedes reciben lo que están esperando. Si vinieron a la reunión en esta noche con la expectativa de encontrar algo que criticar en la reunión, el diablo se los va a mostrar. Él se encargará de satisfacerlos. Ustedes obtienen lo que esperan. Si vinieron a obtener una bendición, Dios se encargará de que la reciban. Si vinieron para ser salvos, Dios se encargará que lo obtenga. Si vinieron a ser sanados, estén con la expectativa de sanar. Dios se encargará de usted, lo haga. Es lo que sea que ustedes esperan. Ahora, en los días de Simeón, ellos no tenían telegramas y cosas como las que tenemos hoy día. Y no tenían las televisiones y las radios. Y así sucesivamente de la ciencia moderna que nosotros tenemos. El mensaje era de labio a oído. Y ustedes saben, solo aquellos que están con la expectativa normalmente reciben lo que están esperando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias. Tu mensaje glorioso, Padre amado. Y tú enviaste en este último tiempo estos medios para tener este compañerismo, para enlazarnos, Señor,
para que esta voz salga, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio, Padre amado. Y nos ha quedado ya mucho, poco tiempo, Señor, para seguir en esta tierra. Pero tú dijiste en 2 Corintios 5:1, dijiste, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué gloriosa es tu palabra, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor. Concluimos con este compañerismo sin antes decirte, los hermanos y hermanas, muchas gracias por tu grande palabra, Señor, que tú nos has dado en esta tarde y noche. Si hay un día más, el día de mañana estaremos nuevamente con este mismo entusiasmo, porque es tu palabra de vida eterna, Señor. Muchas gracias. Te lo pedimos, Señor, que nos guíes a este culto glorioso que habrá más adelante, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Hermana Edith, hermano Santiago, Dios le bendiga. Hermana Erika, hermana Rosalia. Dios hermana bendiga, Lidia. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Canta, cántico nuevo. Dios le bendiga. Hermana Lidia, hermana Edith, hermana Reina, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Jehová y bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Al misterio se te fue. Ahora podemos oír. Toma el hipito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el día. A un decreto real.
Israel podía ser un gran ejército y luchar por la el acceso.